Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. Royce. Pase largo al hueco. Busca meterla. No, era demasiado. Un pase fuerte hacia adelante. Ambas escuadras siguen 0-0 en el marcador. Cambio de juego. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Comienzan a construir con Brandt. Esta es muy buena. Giroud. La defensa tiene que replegarse. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Brandt. Se emplea a fondo en el costado. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Pelota a la derecha. Brandt. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Habrá saque de banda. Brandt, qué buena bola. Pulisic parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles. ¡Dónde! Controle los movimientos y precisión para definir. Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el temple para finiquitar la jugada es lo realmente importante. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Este gol les quita. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos, compitiendo en calidad y buen juego. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. La pizarra marca la diferencia de 1-0. ¿Quién sabe qué pasa en los segundos 45? Comienza la segunda parte de este cotejo. La diferencia es de un solo gol. Se cae de hambre. Kjaer. Pulisic. La recupera. Y ahí va una pelota larga. Qué buena salida. Brandt. Quiere tirar un centro desde aquí. ¡Ah! ¡Le pegó directo! ¡Ya despejaron el peligro! Sin duda tiene que continuar así. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. De eso no existe duda, mi Cristian. La patea hacia adelante.
pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Alejaron el peligro con la rápida acción del defensa. Habrá córner. Un despeje, digamos, decente. Royce. ¡Ah, no, bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! Schüle tiene un largo trazo hacia adelante. Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo. Y estamos 1-0. Están buscando penetrar. Pulisic. Una muy buena demostración de pases cortos. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. Schüle. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Ahí está el pitazo final. Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa, que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Nada más hicieron un pirulo, pero sobresale la forma en que lucharon y resistieron los ataques y embates del equipo contrario. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli, gracias por estar con nosotros. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Aprecio sus palabras, señor Martinoli.